Y aprovechando el reparto del pan. De la comida para ir a Divis, al pueblo, poder sacar algo de dinero, comprar alguna cosa y regresar por la tarde. Acaba de explotar, esta es la cuarta hoy, con todas las líneas de los Pesmerga. Bueno, una noche más aquí en la trinchera, esperando que les dé por empezar a disparar. Por ahí andan ya, no sé, esta noche. Tomate, aceite. Un fuerte viento se ha levantado en toda la zona. Ha bajado mucho la visibilidad y se ha llenado todo de polvo y tierra. De viento y arena, las lluvias hicieron acto de presencia, fuertes lluvias que han disipado por lo menos la tierra, la arena del ambiente, y también han dado un poco de tregua en el frente, dado que en esas condiciones es difícil cualquier tipo de combate. Aquí durmiendo con toda mano. Sigue lloviendo y los terroristas no van a reptar por un terreno tan fangoso y complicado, así que podemos descansar un poco tranquilos. Bueno, los otros compañeros extranjeros se han ido a otra unidad. Aquí he quedado solo a la espera de los voluntarios que van a venir pasado mañana. Les hemos hecho sitio y aquí van a descansar con nosotros hasta que tengamos un nuevo destino. Esta es la habitación que tenemos en el frente y bueno, a esperar.